Muy buenas noches, señoras y señores. Qué placer, qué gusto encontrarnos una vez más con ustedes aquí en este nuevo encuentro, un nuevo miércoles para poder compartir y celebrar este encuentro en Hablemos, siempre conociendo a nuestra gente y investigando, ¿no? Porque eso es muy importante, a ver, dónde andan, qué hacen, para dónde van, cómo viene toda la situación. Y siempre nos vamos encontrando con uno y otro que hace muchísimo por nuestra sociedad. Y en el programa de hoy va a ser de la misma manera, porque vamos a compartir con ustedes un material riquísimo. Nos venimos al ámbito de la educación nuevamente para compartir. Primeramente, tenemos un trabajo con los chicos de la Escuela Agraria Artigas de segundo año de ciclo básico que nos van a estar contando cómo se realiza la tarea en el tambo de la Escuela Agraria, con un proceso de, son un proyecto de tres programas donde vamos a compartir tambo, huerta y pequeños animales. Vamos a estar compartiendo con ellos. El trabajo fue hecho con los chicos y realmente fue realizado y producido por ellos, ¿no? Porque todo lo que allí se manifestó fue idea de ellos mismos, cómo querían contarlo. Así que eso es muy importante. Y lo que se destaca fue que ellos hicieron cámara, ellos hicieron de la parte reportera, ellos también hicieron la parte de las notas, en fin, hicieron todo el trabajo que se realiza para poder compartir con nosotros. Lo único que hicimos nosotros aquí fue la parte de edición para que estuviera acorde a lo que nosotros siempre le presentamos a nuestra audiencia. Así que tenemos un material riquísimo para compartir junto a los chicos de la Escuela Agraria de Artigas. Y también tenemos a los chicos que ya están preparados con nosotros aquí en el estudio, que son alumnos del Liceo número 2, del Liceo Pintadito, también del Liceo número 1. Todos son alumnos del profesor Nelson Borges y están trabajando en el proyecto Crecer con Arte. Es muy importante y a nosotros nos encanta con Artigas Televisión Canal 3, valorar y seguir el trabajo de producción en lo que tiene que ver con la cultura de nuestro departamento. Así que primero voy a darle las buenas noches a cada uno de los chicos que nos acompañan aquí. Buenas noches, Kevin, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, ¿estás bien? Así que ¿estás un poco nervioso o estás tranquilo para compartir este programa? Tranquilo, tranquilo. ¿Tranquilo? Bueno, está bien. Vamos a saludar a Emily. Buenas noches, Emily, un gusto recibirte. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá andamos, ¿no? Pronto para ver qué novedad ustedes nos traen en esta jornada. Sí, la verdad que estoy muy emocionada por lo que vamos a compartir. Es algo muy lindo, la verdad. Así que tenemos mucho para contar esta noche. Catherine, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por recibirnos. Estoy muy bien y también muy emocionada por contar todo lo que se viene. Bueno, y también tenemos a Mabel, que está con nosotros también aquí en el programa. Buenas noches, Mabel, y un gusto tenerte en Hablemos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la bienvenida. Así que bueno, en un ratito vamos a estar hablando con ustedes acerca de todo lo que ustedes nos van a estar contando, que se va a presentar ahora el viernes 24, ¿verdad? Viernes 24, así que dale. Señoras y señores, vamos con la primera parte en este encuentro en Hablemos Hoy, con este material obtenido allí en la Escuela Agraria Artigas con los chicos de segundo año ciclo básico. Buenas tardes a todos, somos alumnos de segundo ciclo básico de la Escuela Agraria y hoy vamos a hacer un proyecto de comunicación y junto con tecnología vamos a mostrar lo que hacemos diariamente en el tambo y también tenemos internos y externos en la Escuela Agraria Artigas. De hamaca y serenidad de siesta, rumiando ajena al mundo, vienen siguiendo la huella. Una foto en blanco y negro, las vaquitas holandesas, no hace falta que las traigan, no hace falta que las traigan, solitas buscan la senda. En la hora del ordeñe, tal parece que supiera.
Hoy vamos a estar haciendo unas preguntas a mi compañero Juan. ¿Qué rutina se realiza en el tambo? Bueno, la rutina que se realiza acá en el tambo es un ordeñe matutino y uno vespertino. Y sería de mañana y de tarde. Se ordeña 3 vacas de mañana y 3 vacas de tarde. ¿Cómo se arma el sistema de ordeñe? Bueno, acá yo les voy a mostrar más o menos cómo se arma este sistema de ordeñe. Primero, acá tenemos la pezonera. Acá tenemos la pezonera. Y ahora lo primero, vamos a enchufar 2 mangas de presión a la pezonera. Como ven, son 2. Por acá. Y ahora ponemos lo que vendría a ser la cabeza de la pezonera. Pronto. Ahora ponemos. Dejamos la pezonera a un lado y ponemos la manga de presión. Bueno, ahora vamos a preparar el tanque de la leche. Como ven, es un trabajo muy difícil, por eso nos están ayudando. Ahora lo siguiente es la manga de presión. Bueno, y ahora mi compañero Pablo les va a explicar cómo se ordeña una vaca. Bueno, primero que todo ponemos la comida en el comedero. Ahora ponemos el gancho de seguridad. Ahora tenemos que lavar los pezones para descontaminación. Después de lavado, tenemos que hacer el fondo negro para ver si no tiene la enfermedad mastitis. Hay que ordeñar los 4 pezones. Como ven, no tiene nada. Lavamos el fondo. Y ahora ponemos la pezonera. Tenemos que ver si tiene presión el tanque. No tiene presión. Ahora vamos a colocarle las pezoneras. Como ves, es algo pesado. Y ahí están colocadas las pezoneras. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano. En los tambos no hay misterio. Echar más arroz que caldo. Bueno, Pablo, ahora te voy a pedir que nos cuentes un poco el sistema de ordeña que se ve acá en el tambo. Bueno, acá en el tambo tenemos el motor, el que hace funcionar todo el sistema de ordeña. Ahí tenemos la bomba de vacío, que cuando se llena el tanque de la leche allá en donde estamos ordeñando, la bomba lo mantiene 5 litros de leche acá, y si pasa los 5 litros de leche, se ya tira allá para afuera. Bueno, y después acá tenemos a donde se prende y se apaga el motor del orden. Bueno, después acá tenemos el regulador de presión. Acá también tenemos el pulsor que estimula la bajada de leche. ¿Dónde se lleva la leche retirada? Bueno, la leche retirada del tambo se lleva hacia el comedor para realizar el postre, el desayuno y la merienda. La higiene en el tambo, a empezar, se realiza dentro del tambo, después del ordeñe,
Luego se sale al fondo del tambo y se limpia toda la entrada. Luego venimos hacia adentro y limpiamos todo el sistema de ordeñe. Las vacas se sueltan en el campo del frente, que es campo natural, o en la pradera detrás de la huerta. Bueno, la enfermedad es la mastitis, que es la más básica en el sistema de ordeña. Y si tiene la leche de la vaca tiene mastitis, no se puede consumir en el comedor. Acá los métodos de reproducción que usamos es el entore y la inseminación. Para algunas vacas es el entore y para otras la inseminación. Bueno, se entora en mediado de marzo y abril. Y el tiempo suele ayudar. Entre un enjambre gaviotas el tractor da vuelta a tierra. Unos hinchan y otros vuelan. Nicanor maneja y piensa. De la ubre hasta el yogur, sea máquina o a mano. Y ser interno es una experiencia que no cualquiera vive, y más en la agraria, porque haces amigos y compañeros que, tipo, los vas a tener en cuenta toda una vida. Y más con los internos que convivís desde que te levantás hasta que te acostás, porque prácticamente estamos con ellos todo el día, más que con los externos. ¿Qué horarios o rutinas tiene el internado? Y nosotros, en el internado femenino, nos levantamos 6:30, el aseo personal, ordenar el dormitorio, venimos al comedor a desayunar y después a clases. Y al mediodía, a las 12, el almuerzo, 16:40 la merienda y después la cena a las 20 horas de la noche, que estamos solamente los internos nomás acá. Juan, ¿cuáles son las rutinas o horarios que tiene el internado masculino? En el horario que nosotros nos acostamos es 9:30, nos levantamos a las 6 y rutina tenemos que hacer los deberes. Hacer no, es un apoyo que tenemos que hacer el deber. No tenemos la sala de herma para hacer y el internado. Nosotros que somos de ciclo básico, quedamos en el internado de bachillerato, va para sala de herma. Espero que les haya gustado este video que hicimos para ustedes, que les mostramos toda la rutina de tambo, pero hay muchas cosas más en la agraria, como por ejemplo huerta y pequeños animales. Y en este proyecto tuvimos en conjunto con los profesores y con nuestros compañeros. Yo y Juan, Pablo, Bruna, Daniela y Nahuel. Y los esperamos. Si quieren venir, bienvenidos van a ser. Sensacional el trabajo de estos chicos allí en el tambo, aprendiendo desde pequeño, por supuesto, ya a lo que se realiza en el campo, ¿no? Hay muchísimas tareas y ellos lo siguen contando porque tenemos más material, porque el grupo se ha dividido en tres proyectos: el tambo que estamos viendo ahora, después tenemos el de huerta y el de pequeños animales, para poder compartir con ellos toda la actividad que ellos realizan desde el ciclo básico en la escuela agraria. Continuamos con el trabajo de los chicos. Buenas tardes, somos alumnos de segundo C de la Escuela Agraria y estamos haciendo un trabajo comunicativo y tecnológico, y hoy vamos a entrevistar al director de la Escuela Agraria, Gabriel Fagundes. Buenas tardes, señor director. Estamos haciendo un trabajo comunicativo y tecnológico sobre los 80 años de la Escuela Agraria. Bueno, como ustedes saben y forman parte del trabajo del proyecto de ustedes, este año cumple 80 años de servicio a la comunidad. La escuela fue fundada en el año 1942, un 10 de diciembre, y desde esa fecha ha estado formando alumnos en forma ininterrumpida, con diferentes cursos. En un principio empezó con un curso que se llamaba Experto Agrario y empezó con un curso de carpintería. A lo largo que fueron pasando los años, se fueron transformando los cursos hasta que hoy tenemos un ciclo básico y un bachillerato. La escuela en ese entonces era solo el predio central,
no estaba lo que era el chiflero. El chiflero se consiguió más adelante. Y el primer director de la escuela fue el ingeniero agrónomo Víctor Ribuar. ¿Y dónde era la huerta antes? Bien. Hace mucho tiempo, acá en la escuela había una mayor cantidad de funcionarios. Había una huerta que era más grande. La huerta no sé si es más grande, pero había una chacra donde se plantaban varios tipos de cultivos, como boniato, cebolla, zapallo, melón, sandía. Todo eso se hacía en una chacra que está pegado a lo que hoy es la huerta. Y del otro lado del Tamanduá también había una zona donde se cultivaba citrus, se cultivaba vid. Acá se hacían vinos. Hoy estamos con Fernanda Barrio, docente de la Escuela Agraria. ¿Qué tipo de actividad se realiza en el tambo? Las actividades que se realizan en el tambo son las actividades que se realizan en un tambo normal, con la excepción de que el tambo no remite la leche a una cooperativa, o sea, no se industrializa, si esa leche va destinada al mantenimiento del comedor, al sostenimiento del internado y del comedor, para que los 180 alumnos que tenemos en la escuela puedan desayunar, merendar y bueno, y algún postre que tenga base de leche. Y ni que hablar todo el tema didáctico, para que ustedes aprendan todo lo que es el manejo de un tambo y las rutinas de ordeña y el manejo animal y todo eso que aprenden por acá. ¿Qué alimentación les dan a las vacas para que produzca así bastante leche? Las tratamos muy bien, son muy mimosas, les damos. La base es una base pastoril de campo natural. Después tienen un pastoreo horario, o sea que es determinado tiempo, en este caso en horas, de algún verdeo de invierno, que puede ser una avena y un raigras. También se les da una ración comercial y en este momento, en estos días, se le está suministrando una ración casera que la realizamos con los chiquilines de sexto. Bueno, les enseñé a formular una ración por medio de una metodología que hay científica y son las que están comiendo, que les encanta también. Y en el verano, cuando se secan las vacas, porque cuando ustedes no están, secamos las vacas, ahí es campo natural. ¿Y cuánto más o menos producen en total las vacas de leche para la cocina? Ahí está. Nosotros este año tenemos dos ordeñes, un matutino y un vespertino, donde producen entre los dos ordeñes un promedio de 21 litros de leche por vaca. Probando la suerte en la ruta, seguro algún camión. Con viento, con frío, con lluvia, no pegue un arrimón. Agrario soy, señor. Acá estamos con Sergio Cardani. ¿Qué significa ser PAE de la Escuela Agraria? Bueno, PAE significa, es un cargo que tiene 40 horas semanales y el principal cometido que tiene es estar básicamente todo el día en contacto con los alumnos de la escuela, que además de ser el objetivo del cargo, es el objetivo de la escuela en sí, ¿no? Estamos con la presencia del profesor Luchini, lo cual le vamos a preguntar cuál es su función acá en el taller. Bueno, buenas tardes a vos también. Yo soy maestro de manualidades agrarias, es el cargo que tengo acá en la escuela. Estamos en la sección de taller, aquí en la sección de taller con alumnos de ciclo básico, ¿tá? Cuando les toca los días de taller, y con los de bachillerato, que también tienen sección de práctica profesional agraria. Lo que nosotros hacemos acá es todo lo que tiene que ver con reparaciones de vehículos, maquinarias. Estamos con la docente Melody Sanzberro. Queríamos saber cuál es tu función acá en la agraria. Bueno, buenas tardes. Mi función, soy docente de taller agrario. Desempeño mi función hace 8 años en la escuela. En este año tomé el segundo año de ciclo básico, donde se dividen en 3 líneas los talleres. La línea que me tocó a mí este año forma parte tanto de producción vegetal y producción animal. Para no ser repetitivos en los temarios que se dan en la escuela, decidimos abarcar en la parte animal la parte de tambo, donde se hace todo el proceso de ordeñe, de mantenimiento, de la dada de antibióticos,
de las vacas. Y en la parte vegetal, este año tocamos todo lo que tiene que ver con los árboles nativos del centro y también hacemos trabajos rutinarios en las secciones de la escuela, que son huerta, pequeños animales y el tambo. Y muchas veces se hacen prácticas coordinadas con los docentes de bachillerato en el campo auxiliar El Chiflero. ¿Hace cuánto trabajás acá en la agraria? Hace 8 años. Activando campellada, arriqueándole el salón, vamos todo pa' la manga que la guerra comenzó. Bien, señoras y señores, qué lindo, ¿no? El trabajo que realizan los chicos allí en la escuela agraria. Vamos a tener más contenidos para poder disfrutar con ustedes en los próximos programas porque ellos van a seguir trabajando con todo lo que realizan y lo vamos a ir mostrando aquí en Artigas Televisión Canal 3. Ahora nosotros vamos a continuar junto a los chicos que nos acompañan aquí en los estudios porque también tienen mucho para contarnos acerca de su proyecto, ¿no? Este proyecto que es relacionado con el arte. Es crecer con arte y lo van a hacer realidad este próximo viernes 24 en el Auditorio Municipal a partir de las 17 horas. La invitación la van a hacer ellos, nos van a contar todo lo que allí se va a estar presentando. Es un gusto, nuevamente ya los habíamos presentado al inicio del programa, pero ahora vamos a charlar, Kevin, de lo que realmente van a presentar ahí, ¿no? ¿Cómo te sentís vos integrando este grupo de jóvenes de diferentes liceos para poder mostrar el arte allí en el auditorio el próximo viernes? Muy bien, porque es algo que me da tranquilidad a la hora. Porque cuando uno está estresado, se tranquiliza bailando, como es un desquite. Sí. Y en ese lugar va a haber muchas danzas, teatros, muchos carteles, van a haber mimos recibiéndote. Y así que tienen una cantidad de cosas. Catherine, ¿podés contarnos acerca de la actividad también? ¿Qué te toca en particular a vos? ¿Cuál va a ser tu tarea en realizar allí en el auditorio todo lo que están pensando, organizando, produciendo, ¿no? Porque esto es una mega producción de jóvenes para jóvenes. Bueno, mi tarea en realidad no voy a actuar, no voy a cantar, no voy a presentar nada, pero como decía mi compañera, me toca una parte muy, muy interesante y muy linda, que es organizar y ayudar a todos mis compañeros por detrás de los escenarios a maquillarlos, organizar sus números, todo. Y bueno, esa es mi parte, voy a maquillar, organizar el evento y ayudarlos en todo lo que sea posible. Así que te toca una de las partes más difíciles y con muchísimo trabajo, porque está el pienso del antes, el pienso del momento y después el pienso del cuando terminó todo, se cumplió los objetivos, se realizó todo como ustedes tenían organizado. Así que uno de los trabajos más importantes te toca a vos conjuntamente con otros chicos, me imagino. Sí, claro, es una comunidad, son varios profesores innombrables, son un montón de profesores, alumnos que quieren hacer esto para que, como decía la profesora, para que no se quede ahí en el liceo, porque muchas veces pasa que hacen danzas, bailes y queda ahí en el liceo, que no quede solo ahí y que podamos llevarlo a la comunidad. Claro, eso es lo más interesante, lo más lindo de que puedan expresarse, mostrar el trabajo de ustedes, ¿no? Emily, acerca de la tarea que a vos en particular también te va a tocar conjuntamente con interactuar con otros chicos de otros liceos y chicas de otro liceo para poder mostrar en particular lo que están pensando, ¿no? Que es un desafío para ustedes, crecer con arte. Sí, la verdad que es un desafío porque es algo que se lucha constantemente para, como decía la compañera, mostrarlo a la comunidad. A mí me toca una parte, no solo actuar, sino que también presentar, el ser maestra de ceremonia en este evento. Va a ser una actividad muy linda, que con mucho trabajo
de distintos alumnos, como decíamos, del Uno, del Pintadito, de distintos liceos del departamento, como vienen liceos de Bella Unión, de Gómez Oro también, del Liceo 3. Así que es un proyecto interinstitucional. Mabel, contanos acerca de lo que te toca a vos también poder compartir con estos chicos en la previa, en los ensayos. ¿Cómo sintieron todo ese cómo sienten ese momento de lo que es previo, ¿no?, a lo que va a suceder el viernes? Pues la verdad, podemos decir que digamos que hoy fue como el primer ensayo en el auditorio y más bien nos dieron como ese aliento de motivación que todo eso que nosotros podemos tener en la parte de arriba, tenemos que confiar en nosotros mismos para que todo pueda salir bien. Y pues la parte que me toca a mí sería como bailar y digamos que me gusta porque por lo menos a nosotros terminando esta parte es como podernos sentar a ver las otras diferentes danzas y hasta nosotros mismos divertirnos con lo que hacen nuestros compañeros. Qué lindo, ¿no? Kevin, y en particular a vos, ¿cuál te toca? Me toca bailar dos folclores. ¿Dos folclores? Sos bueno bailando, entonces. ¿Te gusta? El gato. Sí. Junto al Liceo 1 y el escondido. Así que hay, no es solo, es arte en amplio contexto, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y cómo te sentís? ¿Hace mucho que bailás el gato, desde que venías del gato y el folclore, desde que venías de la escuela? Desde el año pasado. Oh, ya, ¿en el liceo ya empezaste a bailar? Sí. Qué lindo. Así que, y con respecto al grupo, todo el grupo que es esta vez, ¿van a interactuar con otros alumnos que no van a tu liceo? Sí, sí, es muy lindo porque conocemos mucha más gente. Claro. Es más amplio el conocimiento entre nosotros. Realmente es súper gratificante, ¿no? Y con la parte de la organización, ¿cómo vienen? Bueno, hoy en realidad estaba sentada mirando a mis compañeros ensayar, como decía mi compañera, y es algo tan lindo porque ves a muchos profesores y uno que te alcanza la escalera y otro que cuela aquello y otro que va y que viene, y es algo totalmente lindo y que los mismos que van y que dónde nos ubicamos y del uno que trae las artes y que fueron a buscar mesas y eso, entonces está, digamos que todo bien porque va todo en buen camino, como decían. Y bueno, esperemos que también que solo todo salga bien. Y sabemos que tenemos también el apoyo de la comunidad y que entre todos podemos. Los detalles son fundamentales, ¿no? La vestimenta también, todo ese preparativo, ¿lo vienen ya pensando? ¿Está todo listo o que queda algo por corregir o por arreglar hasta llegar que llegue el viernes? Es que siempre hay pequeños detalles, hay vestimenta, hay maquillaje y obvio, siempre va a quedar algo por hacer, pero cada uno, ella va a hacer una danza y yo voy y veo que me falta a mí, si no veo, bueno, vamos a ver de conseguir y sabemos que entre todos vamos a ver de arreglar cada detalle, cada mínimo detalle y poder hacerlo entre todos. Realmente, Emily, hay un equipo grande, ¿no? Porque no hay solo que vestirse, ponerle la ropa y salir a hacer la presentación de la danza, del teatro, de los carteles, en fin, hay muchas cosas. También los que van a estar allí prontos para maquillarlos, para hacer todo el trabajo, es todo un gran equipo. Y me imagino que ustedes van a estar frente al escenario, pero detrás de ustedes va a haber mucha gente presente. La verdad que sí, es un gran equipo, muy lindo. De saber de que cada uno tiene un rol importantísimo, de que todos nos ayudamos y, como decía la compañera, si no tenemos algo, salimos todos correteando, no importa de qué liceo sea, salimos todos a buscar lo que sea necesario para ayudar al compañero, porque no es tanto de ser de diferentes liceos, sino que todos nos reunimos por el mismo propósito, que es la danza, que en sí, en general, es el arte. Así que, Mabel, con respecto a lo que a vos te toca hacer, ¿estás cómoda con lo que estás haciendo o te gustaría hacer más cosas también? Y, depende porque yo digo que todo es súper maravilloso, pero como dice Emily, hay cosas que entre nosotros buscar como que todo salga bien para que a todo el mundo le guste y que vean, es como que es muy sobrecargado. Pero para mi perspectiva sí me gustaría hacer algo más que solo bailar.
Así que bueno, te vamos a estar preparando para las próximas actuaciones, ¿no? Porque esto recién comienza y la idea es que el proyecto continúe por tiempo, es así. Me imagino, ¿no? Con lo que dice Emily. Vos vas al Liceo Pintadito, me dijiste, ¿no? Sí. Liceo Pintadito, ¿segundo año? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo viene el tema con el liceo? ¿La hinchada está pronta? ¿La gente se viene para ahí? ¿Ustedes están? El liceo está a full, me imagino. Ah, sí, sí. Invitamos, además de venir más talleristas de allá, sí, van a venir muchos compañeros que ya los invitamos. Invitamos clase por clase y están muy emocionados. Se ponía nervioso por a la hora de pensar que pagan entrada, pero no cobran entrada. Viste, iba a preguntarle a la coordinadora allí de toda la actividad justamente eso. Así que sí, eso es importante también, ¿no? Sí. Es entrada libre y gratuita, lo dijo Kevin. ¿Y puede venir todo el público hasta llenar las butacas del auditorio? Claro, la entrada es libre y gratuita, como lo decía Kevin, y está abierto para todo público. Queríamos, como decía mis compañeros, que aprecien todo lo que han hecho durante varios meses, que se han preparado, todo el preparativo que hubo y todo lo que lograron en estos años, porque son cosas que vienen ya de años anteriores y queremos mostrarlo. ¿Y por qué cobrar entrada? ¿Por qué hacerlo así? Porque es algo que para la comunidad es algo de ellos y que quieren mostrarlo. Eso es lindo, ¿no? También, de alguna manera, dar el puntapié inicial, el impulso. Me imagino, bueno, los nervios y todo eso que ya me contaron, cómo viene toda la mano, pero me imagino que también están contentos, felices por ser parte de dar el impulso, ¿no? De dar el impulso este para comenzar con este proyecto, crecer con arte. ¿Es algo que los mueve mucho a ustedes? La verdad que sí, porque como he recalcado varias veces, es algo que luchamos, nos pone feliz de que se esté logrando y, por así decirlo, ser pioneros en este gran proyecto que se va a presentar a futuro también. Mabel, ¿qué le puedes decir a los demás chicos que tienen las ganas de hacer algo o a bailar, de presentarse? ¿Qué se le puede decir a esos otros chicos? Pues yo le diría que ellos cumplieran sus sueños, porque la verdad es que algunos, por ejemplo, que les gusta bailar o cantar, los absorbe el pánico y eso como que no es bueno. Entonces, el propósito también del proyecto es que como dar a conocer el arte y que otros se animen como a hacer lo que les gusta, porque yo creo que cada cosa es un arte, bien sea actuar o bailar o dibujar, es cada uno como su don. Entonces me gustaría que los demás que no se han animado y que quieren hacer lo que les gusta se animen. Mostrar, ¿no? Realmente, ¿no? Mostrar su talento, su potencial, ¿no? Yo primero agradecerlos nuevamente por venir, por estar y poder compartir con ustedes, ¿no? Vos también, ¿qué podés decirle a los chicos que están mirando ahora? Que no tengan miedo de mostrar sus diferencias que se hacen con los demás. No tengan miedo de bailar, cantar, actuar. No pueden trabarse en sí mismos y quedar trabados. No tienen que abrirse, o si no, nunca van a, no se van a dar cuenta de quiénes son. Qué lindo mensaje, ¿no? Bueno, y Catherine, contanos también qué podés decirle a todos esos chicos de parte de la organización, de lo que te toca a vos, ¿no? Nosotros después vamos a seguir charlando con los otros que están allí. Bueno, yo tengo un ejemplo claro. Un compañero de mi clase escribió una canción muy, muy linda. ¿Y qué pasó? Lo escribió y lo dejó en una hoja. Y ahí quedó. Y justo en el taller de comunicación con Nelson, bueno, la tarea era escribir una canción, ya sea tuya o solo pasarle la canción que más te gustara. Y él presentó la de él. Y los animaba a mostrar su canción. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque así como él, hay varios que no se animan a cantar, ni a bailar, ni a hacer lo que más le gusta. Y como él lo hizo y ahora está feliz porque todos estamos ahí arriba del dedo, bueno, vas a presentarte, vas a hacer algo, y va a grabar y la canción y así. Entonces, que todos muestren lo maravilloso que es el arte y que puedan dar el ejemplo a los demás.
Qué lindo mensaje. Bueno, Emily, vos también tenés que dar el mensaje para todos los que están mirando, para todos los chicos y para los grandes también, que puedan mostrarse y agradecerlos nuevamente. Y bueno, yo lo único que tengo que decir es que sean felices, que luchen por sus sueños y si les gustan hacer las cosas, que las hagan. No se detengan, no se pongan los límites. Qué lindo mensaje, ¿no? Señoras y señores, nosotros aquí con los chicos del Liceo Pintadito, del Liceo número 2. En un ratito vienen más alumnos junto al profe Nelson Borges para compartir con nosotros. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más Hablemos aquí en la pantalla del 3, porque Hablemos también es para todos.